Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo poner una canción o video de tono de llamada en mi Android o iPhone. Antes de comenzar, quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una de las cosas que comúnmente pasan es que los usuarios quieren personalizar el tono de llamadas y mensajes que tiene su dispositivo móvil, ya que muchas veces no les agradan los timbres que estos traen de forma predeterminada. Si eres una de estas personas, debes saber que realizar estos cambios es algo bastante sencillo y rápido. Así podrás salir de lo convencional y no tendrás lo mismo que tienen los demás. Lo mejor de esto es que no solo puedes colocar la canción que más te gusta, sino que también puedes hacer que se reproduzca un video en el momento en el que te llaman. Si cuentas con un equipo iPhone, podrás colocar cualquier canción MP3 que quieras como tono de llamada, pero para esto es necesario que uses iTunes. La canción que quieres usar debe encontrarse en la biblioteca de canciones de tu ordenador y lo primero que debes hacer es importarla a iTunes. Para ello debes dirigirte a esta aplicación desde tu PC. A continuación vas a dirigirte a la parte superior de la pantalla e ingresar en la pestaña que dice Archivo. Ahora vas a presionar sobre Añadir archivo a la biblioteca. Posteriormente tendrás que ubicar la canción que quieres utilizar y hacer clic en Abrir. Cuando ya hayas terminado este proceso, te ubicas en la parte izquierda de iTunes y pulsas Canciones. Ubica la canción que quieres como tono y ubica el cursor sobre la misma. Haz clic derecho y selecciona la información de la canción. Esta acción hará que aparezca una nueva ventana donde vas a oprimir Opciones. Desde aquí vas a elegir cuándo comienza y termina la canción. Finalmente vas a pulsar sobre Aceptar. Con este proceso podrás elegir qué parte de la canción quieres que suene cada vez que te llamen. Recuerda que no puede tener un tiempo mayor a 30 segundos. Ahora lo que tienes que hacer es convertir el audio en formato AAC. Para eso vas a seleccionar la canción y oprimir en la alternativa que dice Convertir en AAC. Así crearás una copia de la canción pero con una duración de solo 30 segundos. Al terminar esto, lo siguiente que harás es cambiar la extensión del archivo que has creado. En este caso tendrás que seleccionar el archivo, haz clic derecho y elige Mostrar en el explorador de Windows. Si tienes una Mac, debes escoger Mostrar Finder. Posteriormente vas a oprimir sobre Cambiar nombre y cambiarás la extensión .m4a por .m4r. Al hacer esto va a aparecer un mensaje de advertencia, debes pulsar en sí. Luego tienes que importar el tono a iTunes. Tienes que dirigirte al apartado de tonos, elige el archivo .m4r y llévalo a iTunes. Finalmente conecta tu dispositivo a tu ordenador mediante el uso de un cable USB, elige la canción que quieres sincronizar y llévalo al icono del teléfono. Al terminar este procedimiento solo te queda ingresar en tu iPhone y establecer esta canción como tono de llamada, de la manera en la que lo haces con todos los demás tonos. Para los dispositivos Android, debes entrar a los ajustes de tu móvil, marca en sonido y vibración, luego escoge tono de llamada. Aquí tendrás varias opciones de las cuales puedes elegir la que más te guste, pero también tienes la opción de acceder a la carpeta local. Marca esta opción, escoge la canción que quieres de tono de llamada y listo, ya podrás escuchar esta música cada vez que alguien te llame. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.